Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. No es la primera vez ni será la última que planteamos una disyuntiva de este tipo. Bueno, mejor dicho, una reflexión. A los grandes hombres, y subrayo lo de hombres, a los grandes personajes de la historia del arte o de cualquier otra disciplina, ¿hay que conocerles, hay que divulgarles solo por su obra? ¿O si hay algo más que sea relevante, debemos incluirlo, debemos subrayarlo también? Hoy le toca a Picasso. Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Y yo te estoy cantando. Sí, Picasso pintaba, ¿eh? Como canta Diego El Cigala. Pintaba muy bien, extraordinariamente bien. Pero trataba a las mujeres, bueno, las maltrataba directamente. A nivel psicológico, seguro. A nivel de agresiones físicas, hay algunos indicios, pero vaya, está claro que su comportamiento en este terreno no fue precisamente ejemplar. Vale, pues María Llopis, que es una artista valenciana, ha llevado a sus alumnas de la Escuela Massana de Barcelona, al Museo Picasso, que está en la capital catalana, con camisetas que denuncian eso, que Picasso fue maltratador. En las fotos que hemos visto hoy, por ejemplo, en La Vanguardia, aparecen siete mujeres mirando las obras del pintor, con camisetas que dicen Picasso maltratador, Dora Maar presente, Picasso barba azul y alguna otra leyenda que luego comentaremos. María Llopis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a La Ventana. Gracias. Bueno, que este debate lo hemos tenido en otras ocasiones. Por cierto, Isaías, Roberto, buenas tardes. Compañeros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludamos buenas también tardes. A Juanjo. Hola. Tellez, periodista y escritor. María, hola. Hemos incorporado hola. A todos a la conversación. Hemos tenido este debate en otras ocasiones sobre esto de la cultura de la cancelación. A ver, Picasso es un artista genial, sin ninguna duda, y tenía, bueno, su perfil ofrece esta parte, en fin, no precisamente ejemplar. ¿Qué hacemos con Picasso? Mira, por un lado me ha llamado la atención ahora lo que comentabas sobre la biografía de sobre las distintas versiones de la biografía de Picasso, porque está la de Ariana Huffington, sí. En la que sí que están los testimonios del chofer que llevó a Dora Maar inconsciente después de una paliza de Picasso. Picasso. Pues mira, ese detalle lo desconocía. Conozco el episodio del ojo a la virulé, sí, que dijo que se había peleado con... Claro. Fíjate, yo ese no lo conocía y ese lo he conocido hoy, pero luego también los familiares de Picasso. Bueno, es igual, tampoco vamos a... Lo que pasó en aquel siglo, pues lo saben lo que los que estuvieron ahí. Pero que vamos, que no es que se... No, que me ha llamado la atención ahora que lo dijeras. Como que no había muy pocos indicios cuando salen muchos, pero bueno, es igual. Que no es el tema, lo sé. Lo que quería comentarte también es que en las camisetas que llevábamos, pues sí, ponía Picasso maltratador y tal, y Picasso barba azul, pero algunas de ellas también ponía Dora Maar presente, sí, Museo sí, Dora Maar ya. Sí. Otra con los nombres de algunas de las mujeres que estuvieron con él, y que esto no es una acción en la que yo me llevo a las alumnas al museo, sino que nace de, es el proyecto de fin de curso de todas, y yo me he involucrado con todas y es una acción que hemos hecho todas juntas. Y se trataba, vino de una asignatura que se llamaba Mujeres D, en la que hablábamos de la obra de algunas artistas que se ha visto, que se vio ensombrecida, frenada, parada en seco, en el momento que conocen al artista hombre, digamos. Por ejemplo, en el caso de Camille Claudel, que le pasó con Rodin. De hecho, la encerraron en un psiquiátrico y no salió de ahí hasta su muerte. O sea, salió por los pies de por delante. Y el caso de Dora Maar, que era una fotógrafa surrealista conocida y famosa en el París del momento, y que en el momento que conoce a Picasso, esto está en las biografías, esto ha salido ahora en La Vanguardia también, Picasso insiste en que deje la fotografía cuando ella era una fotógrafa reputada, ¿sabes? Como ella acabó su carrera, acabó en el momento en que conoce a Picasso, ¿no? Entonces, en la clase lo que hacíamos era mostrar pues la obra de Dora Maar, la obra fotográfica, que es preciosa, y poníamos también, por ejemplo, de Camille Claudel, la obra, y luego hay más casos. Alma Mahler firmó un documento con su marido, con Gustav Mahler, en el que ella se comprometía a dejar de componer y solo corregir las obras de su marido.
que hay muchos casos en la historia del arte, porque mi clase es de arte y feminismo, en los que las mujeres dejan su producción artística a petición, bueno, en el caso de Alma Mahler y Gustav Mahler sí que era un acuerdo firmado en el momento de la boda, pero en otros casos pues Bueno, fíjate, en otras circunstancias, pero al final todo es lo mismo. Fíjate, al final siempre es que el artista deja de producir obra. Fíjate, María, hoy mismo, y abro un paréntesis con lo de Picasso, hoy mismo hemos sabido que Antonio de Felipe ha sido condenado a reconocer que no es el único autor de sus cuadros. Y son más de 200 cuadros a medias entre él y Fumiko Negishi. La justicia lo que hace es reconocer derechos de autoría de Negishi sobre estos cuadros. O sea, no solo que... En fin, que actuara como musa, que es ese concepto que hemos utilizado a menudo de forma un poco rara, sino que estaba ahí en la complicidad artística, digamos, ¿no? O sea, que bueno. Camille Claudel hacía las manos y los pies de las esculturas de Rodin. Claro. Las manos y los pies. Claro. Y luego el estilo de Camille Claudel que vino antes. Bueno, es igual. En nuestra clase de arte, pues nos centrábamos en eso, en sacar en ver y apreciar esa obra artística y luego, pues, en pensar por qué se paró esa producción. Entonces, simplemente queríamos señalar eso en el museo. Oye, María, intención era más con Dora Maar, ¿eh? Y te preguntaba, la cosa genérica de qué hacemos con Picasso, como ha ocurrido ya también y está ocurriendo, y es un debate que a mí me parece muy sano y muy higiénico, con otros artistas, ¿qué hacemos con Picasso? Es decir, tú no estás por la cultura de la cancelación, ya lo sé, pero... Yo no soy en absoluto por cultura de la cancelación, pero es verdad, pero mira, ahora leyendo a Laura Feixas, yo todo lo que dice esta mujer lo suscribo. Es como, vale, no a la cultura de la cancelación, pero al mismo tiempo, sí, a separar obra del artista, por supuesto, o sea, la obra de Picasso es un legado y ahí la tenemos y es maravillosa y estupendo. Aquí no hay debate posible, pero es verdad que lo que ella señala de este endiosamiento que se hace de determinadas figuras y de este perdonarles lo que sea, ¿sabes? Yo creo que sí que hay que señalar las cosas como son. Sí. Picasso fue un señor que era de Málaga, que nació en tal año, que se quedó calvo y que era maltratador. Sí. O sea, y no pasa nada. O sea, quiero decir, no pasa nada porque hace ya muchos años de esto y están todos muertos. Pero no ocultar la historia y no invisibilizar el maltrato, que es lo que se hace en esta sociedad sistemáticamente. Por ejemplo, en la Escuela de Teatro esta de Barcelona, en el Instituto del Teatro. Instituto del Teatro, sí. Todas estas cosas, ¿por qué pasan y por qué se hacen tan gordas y por qué pasan tantos años? Porque se invisibiliza. Mejor te callas, mejor esto que no se sepa, mejor que se mantenga esta figura. Y entonces también hay un aprovechamiento de determinadas... o sea, gracias al poder que yo tengo por ser un gran pintor o un gran señor director del teatro, no sé muy bien, ¿sabes? Actor o cantante. Claro, lo que sea. Como tengo este poder, se me va a pasar por alto, ¿sabes? Toda una serie de delitos, María, que puedo cometer. María, voy a actuar de abogado del diablo. Estando de acuerdo en todo lo que dices, también me parece un poquito extraño y un poquito chocante. Es decir, ¿no sería igual de chocante que llevar una camiseta de Picasso fue un maltratador a un museo, llevásemos una camiseta de ya, pero fue un pintor, a un congreso en el que se estudiara al Picasso agresor? A ver, como en un congreso... Sí, imagínate que hay un congreso sobre grandes artistas que han agredido a las mujeres y entonces de repente alguien se presentase con una camiseta que dijera, ya, pero fue un gran pintor. Claro, esto es un poco qué pasaría si una mujer viola a un hombre. Pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad... No, como haciendo de abogado del diablo, ¿no? Sí, pero no con el paralelismo que me has planteado, que no es ese paralelismo. No, me refiero a los ámbitos, es decir... Este es un paralelismo que se hace... en otros términos. Pero entiendo, pero respondo a tu pregunta y no hago el paralelismo, si no te ha gustado. Claro, lo que pasa es que en una sociedad en la que se pudiera hacer un congreso sobre este tema, para empezar es que no se podría hacer, porque a mí ya me han cancelado, estoy recibiendo amenazas de muerte, me han cancelado la cuenta de IG. ¿Has dicho amenazas de muerte, María? Es que estoy recibiendo mogollón de odio, ¿sabes? Simplemente por hacer una acción pacífica. El congreso que tú planteas, un congreso para hablar del maltrato de Picasso, de Picasso como maltratador, no podría suceder en esta sociedad tal cual está montada, ¿sabes? Es que no permitirían que se hiciera.
Juanjo, ¿sabes? Que te he oído, no, por ahí, te he oído por ahí resoplar de fondo. Y igual no, querías decir algo. Me parece escalofriante. Bueno, que amenazas pueda de muerte. Recibir amenazas. Qué barbaridad. Por esa acción que creo que es razonable. Que hablan, que y por cosas muchas más pequeñas. ¿Eh? A las mujeres en Internet, no, todas las mujeres que denunciamos desde el feminismo. O sea, para empezar, el término feminismo, o sea, si eres feminista y dices. O sea, te caen por todos lados. Yeah. No sé dónde leí el otro día, si es que tenemos el dedo roto de dar a bloquear tantas veces. Yo no sé si me voy a seguir en redes sociales. Yo voy a decir algo obvio con el paso de la historia. Pues no recordamos qué tal era Garcilaso de la Vega como soldado o por qué François Villon escribió Le Petit Testament y Le Grand Testament, condenado a muerte en ambos casos por ladrón y asesino, y ha quedado su obra, y evidentemente claro. La obra de Picasso probablemente sobrevivirá a sus hechuras de maltratado, claro, y Neruda, y la de claro. Neruda a las acusaciones asumidas por él mismo de violador. Pero hay algo que has dicho, esa forma de oscurecer la obra de Dora Maar, en este caso es un síntoma artístico de algo que ocurre en el día a día con los maltratadores respecto a sus víctimas, que intentan oscurecerla en cualquier faceta suya, en el caso de claro, que dejen del arte de trabajar, también, ¿verdad? Claro. Sí. Y la claro, propia, deja tu trabajo y si eres pintora, pues deja claro. de estar. Yo soy tu Dios y tienes que dedicarte a mí. Y claro, una cosa es ese ninguneo y otra la apropiación también claro. manifiesta en muchos casos de la obra de las mujeres por sus maridos, que también es una forma de maltrato evidente. María Lejárraga, por ejemplo. Trabajo, sí, María Lejárraga, sí. por ejemplo. Hay un montón otras. De casos, hay un montón de casos. Que sepas, María, que no estás sola, no sé si en esta iniciativa concreta de acudir a un museo y tal, pero no estás sola en esto. Mira, por ejemplo, Ana Valtierra es profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ana, buenas tardes, hola. Hola, Carlos, qué alegría hablar contigo. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo explicas tú en clase la obra y el perfil de Picasso? A ver, ¿cómo es un curso, bueno, por ejemplo? Yo lo primero, estoy con María, o sea, es decir, que la acción que han hecho es absolutamente fantástica y es verdad lo que dice que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano con los planes de estudio, tal y como están estructurados, para poder ver a las mujeres, porque están invisibilizadas desde la ley, desde el BOE, que es el problema, ¿no? Que es vuelca todo. Yo es verdad que doy una asignatura que es Historia del Arte, que es muy general, porque no es para la titulación de Historia del Arte, pero yo es cierto que hay algunos autores que lo que hago es que meto muchas pintoras, muchas artistas, y saco a otros que me parece que a lo mejor son prescindibles. Y muchas veces los saco porque, aunque es verdad que hay que separar la obra del personaje, hay autores que son prescindibles y que ni por esa se les puede perdonar. No sé si me explico. O sea, yo creo por ejemplo, que algún día Carlas, por ejemplo, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo una especial tirria así, tal cual, o sea, además una tirria personal, le he dedicado algún artículo a... Ay, no me sale el nombre, aparte que está en directo, a El Grito. A Munch. Este no me salía. A Edvard Munch, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que tiene unos problemas de misoginia tremendamente grandes, que pinta, por ejemplo, se autorretrata él como con una Salomé, que es la que le cortó la cabeza a San Juan Bautista, que era una bailarina seductora, y él se pone la cabeza en la bandeja como si fuera San Juan Bautista, que le corta la cabeza a una mujer, y decía que éramos vampiresas y que éramos... Y, por ejemplo, sí que en un temario general... Munch pintaba a las mujeres como vampiresas, ¿no? Sí, totalmente, como vampiresas, como arpías, literalmente. Ay, ¿Y tú conoces la relación entre la obra de Munch y Tracy Emin? Porque creo que han hecho una exposición juntos ahora, ¿verdad? Tracy Emin es una artista feminista de Londres super cañera, y ella está fascinada con Munch. ¿Y conoces esta exposición conjunta que han hecho? No lo conozco, la verdad, porque además yo no me dedico arte a ese periodo en concreto y no la conozco. Vale. Pero bueno, pero esto es ahora, hay muchas maneras de verla. Sí, no, el debate siempre es bueno, como dice Carla, y además, bueno, yo sí que creo, porque sí que es verdad que cuando estaba oyendo lo que te preguntaba Carla y la respuesta que daba sobre el Congreso, me venía a la cabeza algunas obras de estas que son como muy míticas de la historia del arte, del cover, por ejemplo, Nacidos bajo el signo de Saturno. Ha sido Isaías, el del Congreso ha sido Isaías. Claro, por ejemplo, hay que señalar bien al culpable. Sí.
Sí, no, pero es broma, yo ese congreso lo haría. O sea, sí me parece que muchas veces, por ejemplo, esta obra que es un clásico, lo que nos está hablando es que muchas veces a los artistas, a los genios, la línea que les separa de la genialidad, de la locura, es muy frágil, ¿no? Que esto hay muchos estudios de la locura y el genio artístico. Y bueno, y es que y Picasso no se escapa de eso. Es oye, decir, que oye, Ana, hay una óptica... Perdona, hay una curiosidad. ¿Tú, cómo reaccionan tus alumnos y tus alumnas cuando cuentas qué tipo de personaje era Picasso? No qué tipo de artista, sino qué tipo de personas que reaccionan con sorpresa. El otro día nos exclamábamos aquí cuando entrevistábamos a ese chico que estuvo 20 años en un grupo nazi. Perdonad, pero es que a mí me parece gratuito decir que Picasso era mal, o sea, si estoy viendo la obra de Picasso, o sea, señalar que era un maltratador, pero sobre todo para a mí lo que nos interesaba en clase era que por su maltrato Dora Maar no pudo seguir haciendo fotografía. Ya. Era cómo ha afectado esto realmente, no de forma gratuita. ¿Sabes? O sea, no, pero es que decir eso, señalar eso de un personaje a mí no me parece gratuito, ¿eh? Es decir, no me parece gratuito que Michael Jackson fuera como fuera, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, yo creo que vale, es interesante saberlo. Sí, ya te entiendo. No, no. Sí. Otra cosa es cancelarlo y obviarlo, ¿no? Claro, y pasar claro, por encima no, pero, de su obra, que es, pero eso nadie lo propone, nadie de los que estamos aquí. Eso es. Yo recuerdo en otro contexto, en los años 70, le preguntaron a Gabriel García Márquez qué le parecía que Jorge Luis Borges hubiera apoyado a la Junta Militar Argentina o a Augusto Pinochet, y Gabo contestó, mire, mientras lo que escribe Jorge Luis Borges contribuya a la evolución del ser humano, lo que opinen me trae al pairo. Pero claro, en este caso no solo se trata de opiniones. ¿La experimentación de los médicos de los campos nazis fue buena? ¿Porque era a costa de la evolución y la mejora de la humanidad? Pero por ejemplo, el viaje al fin de la noche de Céline tiene que ver con su vinculación a los nazis, la obra poética de Pound con su vinculación al fascismo italiano, pues puede que sí, pero lo que lega no es eso. Seamos realistas con que nosotros a día de hoy tenemos unas leyes y ponemos unos límites para que no experimenten biológicamente, ni médicamente, ni etcétera, etcétera, para que no se produzca eso. Entonces, esos límites van a todo. O sea, hay unos límites para que uno, por muy artista que sea, no pueda aguantar la carrera de alguien, de alguien, efectivamente, para que no lo pueda maltratar. Es decir, que ampararlo en que es un genio, es un artista, no es válido. No. ¿Me explico? O sea, es decir, pero no tiene que, yo creo que simplemente darle el arma de la humanidad. O sea, este señor era un maltratador y ya está. O sea, hay un punto que, como ya está, punto. O sea, no tenemos ni que juzgarle ahora, ni que condenar. O sea, quiero decir, ahora ya está. O sea, tenemos que juzgar a la persona que está maltratando ahora, si hace falta. Pero simplemente dar los datos biográficos y dar la información, no ocultar información. Y Picasso no era un gran tipo, es que los dos juicios me parecen absurdos. Igualmente absurdo, me parece endiosarle como decir era un demonio. Me parece absurdo los dos. Pero yo creo que es muy importante visibilizar el maltrato de las celebridades hacia otras personas, porque eso puede funcionar como señal de alarma, como para que la ciudadanía se sienta más concernida por todo esto y le ponga rostro, al maltrato. Sí. Tan importante es visibilizar el de las personas importantes como el de tu vecino. Efectivamente. A mí por eso me parece, y con eso resumo ya y concluyo, por eso me parece muy interesante y de mucho valor esta iniciativa, que además hemos sabido que forma parte de un curso en complicidad además entre la profesora y las alumnas, que sí, además lo hemos hecho juntas. Sí, que además ha sido recibida, he leído en La Vanguardia por el director del museo, diciendo me parece muy bien que se reivindique dentro de un museo un tipo de valor como este. O sea que, mira... Ya lo hemos comentado y te doy muchas gracias, las gracias, María, por haberte asomado a la ventana. A ¿vale? vosotros. Venga, y mucho ánimo. Gracias. Ana Valtierra, hasta pronto. Un abrazo a todos. Venga. Gracias por contar conmigo. Venga, adiós, Ana. Adiós. Laissez le vent qui frôle. Sa main sur mon épaule. Le vide dans ma tête. Pas la moindre cachette. Pues seguimos de alguna forma con el tema, porque no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Una de las camisetas de estas alumnas de María Llopis en el Museo Picasso de Barcelona llevaba escrita la leyenda Picasso es Antonio David Flores, que tiene su aquel, ¿no?
Bueno, anoche terminó una historia que ha durado 3 meses alrededor de la hija de Rocío Jurado. De hecho, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, el documental de Telecinco, terminó con un 27% y pico de cuota de pantalla, que es una barbaridad. Más de 2 millones largos de espectadores. Esto ha marcado un antes y un después en la televisión, seguro. El cómo lo ha marcado lo podemos comentar. Y sí que ha supuesto un aldabonazo, ¿no? De visibilizar, pues eso, problemas de malos tratos, de acoso que sufren las mujeres y que a veces no están sobre la mesa por motivos diversos. En este caso porque, bueno, durante mucho tiempo anterior, en este mismo escenario donde se han revelado, bueno, pues los supuestos malos tratos, durante mucho tiempo se denigró a la misma persona. Ahí hay distintos asuntos que comentar. Vamos a ir por partes. Mariola Cubello, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás, Mariola? ¿Qué tal? Pues muy bien, fascinada con el debate que habéis tenido sobre que, Picasso, sí, ¿eh? Sí, es que además... Que... Sí. No, porque... Tiene muchas aristas, sí, pero sí, se han dicho muchas cosas distintas. Muy interesante. Y en lo básico, yo creo que estábamos de acuerdo, que hay que separar la obra del personaje y que no vamos, y que tiene valor informar de cómo han sido las biografías, ¿no? O las que están todavía en vigor, como es el caso. A ver, Mariola, ¿tú sigues pensando lo que nos dijiste tras ver el primer capítulo de Rocío, Contar la verdad para seguir viva? ¿Que el fin justifica los medios? Sí y no. Es decir, yo lo he visto todo y esta mañana reflexionaba después de verlo anoche y yo creo que, bueno, que en este caso ha habido... Es como, a ver, un símil. Hay un incendio, que es la violencia de género hacia esta mujer, sí, la violencia machista, la mediática, muy importante, uh-huh, la agresividad verbal, todo que esto que hemos visto. Dos terrenos, sí. Y bueno, y Telecinco decide acabar con el incendio, ¿no? Y entonces elabora esta serie documental, la intención es buena, yo creo que sí, que se pone el foco sobre todo esto que ha provocado el incendio, que es el incendio en sí mismo. Pero mientras tanto, y como no queremos que la cosa se apague, contratamos a pirómanos para apagar el incendio. Claro. Entonces echamos piñas, pastillas, al lado hay bomberos que sí, que a veces están con mangueras y a veces con pequeñas regaderas. Decidimos que si lo apagamos pronto, y sobre todo si lo apagamos con medios naturales, que son los bomberos, el agua, los helicópteros, no sacaremos todo el rendimiento que queríamos y decidimos continuar. Entonces, yo creo que la cosa nació bien, creció mal, por el camino ha habido cosas buenas, quiero pensar, como ese incremento de llamadas. Que he de deciros que esta mañana, mirando la nota del Ministerio de Igualdad, que hizo en su momento, explicó en su momento que hubo un repunte de llamadas que coincidió con ese día, que no se sostuvo en el tiempo. Esto también es muy importante para no, digamos, magnificar tampoco los datos, ¿no? Y luego establecer una causa-efecto a mí me parece también muy peligrosa. Muy peligroso porque ha crecido también la violencia en las últimas semanas. Exacto, exacto. Esto de mezclar datos y mezclar ámbitos sobre todo es que es verdad que esa nota existió por parte del Ministerio, luego ya no se ha dicho nada más. Sabéis que los datos de esas llamadas salen meses después de cuando, o sea, quiero decir, los de enero salen en marzo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero pensar que sí, que colocar ese discurso antimachista, antiviolencia en buena parte de los hogares y en lugares donde no llega habitualmente es bueno, pero a mí me parece que, bueno, se nos ha olvidado que el asunto ha tenido muchas derivadas, que el relato tiene muchos flecos, que iba más allá de la audiencia machista, esto es muy importante. Exactamente, y que se ha acabado. Decías, Mariola, que se ha metido bajo se ese ha mismo paraguas, el de la violencia mezclado. Machista, muchísimas cosas que tienen claro, que ver con la maldad humana en sí. Con ¿no? la maldad humana, con problemas familiares, con rencillas por herencias, con asuntos personales y puros y duros del corazón, que por otra parte es la esencia del programa, y que si nos parece ser que no puedes decir claramente, bueno, a ver, Telecinco, sí, está muy bien, pero igual se nos está yendo un poquito de las manos, parece que si dices esto estás como no siendo monolítica hacia la violencia de género. No, y no, desde luego, yo lo tengo muy claro, yo sigo defendiendo que me parece bien. ¿Sabéis qué pasa? Que esto se contaba en lo que hemos hablado mil veces. Estas cosas en televisión se cuentan en un tiempo muy determinado y ya está. Lo importante tres es esto. Tres meses no. Claro, lo importante es que esta chica ha sufrido ese maltrato, es una celebridad y por tanto, o una persona muy popular y por tanto su testimonio tiene mucho valor para detectar, ¿no? Para que otras mujeres puedan detectar señales de alarma y entonces ha habido como un tsunami y tal. Luego hay otra cosa muy importante y es la furia que se ha desatado en las redes, que a mí me parece la furia
en contra, ¿no? Que es el efecto perverso que tiene. Bueno, mira, este tipo mira, de... mira la pobre María Llopis, que es lo que nos acaba de contar, una iniciación, en fin, una cosa de actividad escolar, digamos, ¿no? Que en fin, ¿qué tal? Bueno. Amenazas de muerte, odio, en fin, es que bueno, pero esto es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? Porque bueno, pues esto... yo creo que no. Yo creo bueno, que ya, no. ya, pues yo a ver cómo lo eliminas. Que, pues hay que perseverar, es sí, decir, sí. esta sí, ya, iniciativa claro. de esta mujer, de María Llopis, sí, a mí sí. me parece que si luego resulta que hay más gente que se apunta y finalmente uh-huh. se puede celebrar ese congreso que apuntaba sí, sí. Isaías, sí, sí. ostras, pues ojalá, ¿no? Entonces... yo quiero también explicar, esto ha sucedido en Telecinco, que es una cadena determinada, que todo el mundo uh-huh. sabemos cuál es su universo y bueno y en qué consiste. Y yo pediría cierto sosiego, ¿no? Ahora, ¿tú crees ya, que esto servirá para cambiar algo de ese tipo de televisión? No. Vale. Mira, hay un artículo no muy divertido que publicó... Sobre ese aspecto, el otro me parece más importante sí. y creo dejadme, que ha tenido efectos positivos. Perdona, que os diga que hay sí. un artículo muy divertido que yo recomiendo de nuestros compañeros de El Mundo Today que, ¿ah, publicó, ¿sí? que publicó en su momento cuando salió el tema, que era como era una especie de carta del consejero delegado de Mediaset que decía, solo puedo decir una cosa, de nada, feministas. Y entonces él hacía todo un propósito de enmienda... es que no lo puedo resumir porque es brillante. Bueno. Y a través del humor ellos consiguen un poco, bueno, pues, en fin, contar esto que yo estoy contando, pero con humor. No sé si me explico, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, él dice, Basile dice en un momento dado que Telecinco va a dedicar un documental a todas las personas a las que Telecinco haya arruinado la vida. Esto lo dice en el artículo del Mundo Today que yo recomiendo desde aquí porque me parece que es muy sano oírlo. Dicho esto, olé a que este tipo de discursos sí, sí, claro. se pongan sobre la mesa y se cuente. Entren por donde entren, ¿no? Y se pongan sobre la mesa en prime time. Claro. Y se pongan sobre la mesa en prime time. Yo lo he defendido desde el primer día, ¿eh? Yo creo que habrá mucha gente que por primera vez en su vida haya oído hablar de violencia vicaria o de aplicar criterio de violencia institucional a un caso en particular. Yo tiendo, por lo común, a creer a la víctima en este tipo de casos siempre. Sin duda alguna. Pero hay temas que quizás mi viejo resabio de lo que llaman los franceses de valores republicanos, en este caso, en el de Woody Allen, yo echaría de menos una condena. A la hora de mantener este discurso, no. porque creo que el Estado de Derecho, aun creyendo a la víctima, aun estando convencido que es bastante improbable que esté faltando a la verdad, el hecho de que haya sido sobreseído provisionalmente el caso de David, o haya sido en su Juanjo, día hay que ver el... es muy profundo el asunto, es muy claro, profundo. Claro, es muy profundo, pero creo que aquí hay dos valores a defender, es decir, el apoyo a la víctima, la creencia que tiene derecho a contar su experiencia, a denunciar el maltrato y el hecho, como hablábamos anteriormente, de que sea una celebridad puede hacerlo visible. Pero por otro lado, yo no sé, quizás ya digo, sea una vieja costumbre democrática, tiendo a creer que la última palabra la tiene la justicia. Ojalá Rocío Carrasco, como al parecer pretende, logre reabrir el caso, logre sustanciar su relato con indicios, con pruebas y demás, y se haya una resolución judicial más creíble de la que hubo. Y ojalá David también pueda defenderse. Claro. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. Le moment de grandir, ne pas te retenir. Mariela Cubells, cuídate mucho. Tú también, Carles Francino. Hasta un luego, beso. Adiós. 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 La Ventana en Ser Podcast. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes.
dejarán de beber los corzos en las fuentes. Cuando regrese el ruido, cantan los amigos del NAN, que por cierto hacen una música maravillosa. Son de Palencia. Sí, tengo la sensación de que... Bah, sensación no, la evidencia, es muy bonita esta canción, Juanjo, de que el ruido no se ha marchado nunca. El ruido feo, el ruido que nos molesta, que nos incomoda, que nos crispa. Y tenemos ya, en fin, experiencia. Llevamos más de un año de pandemia, joder, y no hay manera humana de que se pongan de acuerdo al menos en una cosa. La polémica de Isaías Lafuente. Mira, hoy hemos conocido un estudio europeo que constata que ha crecido la frustración ciudadana por la pandemia. Los españoles añadimos además sentimientos de impotencia y de incertidumbre. Y seguramente este último se agudiza al contemplar cómo quienes tendrían que darnos certidumbres se tiran las suyas a la cabeza. La nómina de episodios es inmensa. La última, ayer, en el acuerdo del Consejo Interterritorial sobre las nuevas medidas de cara al verano, que no logró la unanimidad y del que Madrid y Euskadi se han desmarcado, han dicho que no tienen intención de cumplir. No se trata aquí de dilucidar quién tiene la razón, porque es tan discutible que quien se negó a ampliar el estado de alarma dicte ahora normas generales de obligado cumplimiento, como que quien lo solicitaba o quien pedía al gobierno que no eludiese sus responsabilidades en marcar normas comunes se nieguen ahora a cumplir esas normas comunes. No es esa la cuestión. La cuestión es que en una situación de incertidumbre como la que vivimos, sería conveniente que las discrepancias se expresasen y se defendiesen con firmeza en el ámbito interno para después trasladar un mensaje claro a los ciudadanos, porque para el debido cumplimiento de las normas no hay nada peor que quien tiene la obligación de hacerlas cumplir se niegue a hacerlo. Oye, Juanjo, ¿te queda algún poquito de paciencia a ti? Pues la llevo de serie y la tengo bastante trabajada. Con un método zen maravilloso. ¿Ah, sí? Que tú conoces muy bien, que conocéis muy bien, que es el periodismo. Ah. Un periodista que no sea paciente no tiene nada que hacer en este oficio. Pero fíjate que hemos pasado etapas de todo, con las restricciones, con los horarios, con la vacunación, con la mascarilla. No recuerdo un solo episodio de consenso, de general, de decir, todo, salir de una reunión, decir, venga, esto, esto y esto. No, hoy no sabemos si en Madrid, si en Andalucía, si en Murcia, si en Galicia, si en el País Vasco, efectivamente, si en Cataluña. No hay manera humana. Yo no sé cómo se remonta esto, cómo se resuelve, pero desde luego mis dosis de paciencia están en reserva. Y soy periodista como tú, ¿eh? ¿No? Sí. No, pero es que yo creo que algunos gobiernos autonómicos se comportan desde hace tiempo, desde hace un año, como niñatos, ¿no? Quiero decir, como niños engreídos, caprichosos, cuando en realidad lo que esperamos de ellos es que se comporten como padres responsables. Quiero decir, no para estar bajo su tutoría, pero por lo menos para fiarnos de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también lo que sucede, Roberto, por eso yo no me quería meter en el fondo de la cuestión, porque en el fondo de la cuestión creo que ambos pueden tener razones para discrepar fuertemente en el ámbito del Consejo Interterritorial. Pero bueno, una vez que se ha discutido todo y han acordado una medida, oye, adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, estas normas generales se aplicarán en una u otra comunidad, digamos, según la incidencia que tengan. Pero claro, es que una comunidad autónoma, incluso una comunidad autónoma amplia, pues como la de Andalucía, es que puede tener provincias con un estado de riesgo grande y, sin embargo, otras con un estado de riesgo mínimo. ¿Por qué las del estado de riesgo mínimo, por ejemplo, no van a poder tener, digamos, abiertos restaurantes o bares o lugares de playa en otras condiciones que las que mantengan todavía un riesgo alto? O sea, que por eso yo creo que, al margen de que es verdad lo que dices, Roberto, que ha habido algunas comunidades, y una especialmente, que se ha comportado como el niño de la pataleta, eso es cierto, pero bueno, después tienes a un señor que creo que ha sido bastante sensato durante estos meses, como Urcullu, que también dice que ahora se va a desmarcar. Entonces, puede haber razones para la discrepancia, pero hombre, déjennos de dar la turra, por favor, que necesitamos cuatro o cinco normas que todos tengamos claros y saber a qué atenernos. Yo creo que no sé exactamente muy bien qué es lo que es el papel de Estado, ¿no? La actitud de Estado, pero sé que aquí falta. Aquí no ha habido, desde el minuto cero de esta crisis,
no ha habido un compromiso en que lo importante era salvar la crisis, exacto, y había que arrimar, exacto, el hombro, exacto, entre todos. Siempre hemos estado en el sí, pero. Y eso yo creo que cresta, que hace decrecer la credibilidad en quienes participan de esa especie de aprovecha, lo que decían en mi barrio en los partidos de fútbol, valen patadas hasta en las espinillas. Pues bueno, aquí no valen patadas en las espinillas porque nos jugamos todos mucho. No deberían valer. Yo recuerdo cuando Estargia eso de que íbamos a salir mejores. Y estamos saliendo majanas. A todo esto hay que recordar que quedan un montón de cosas que por saber y por averiguar y por descubrir de este dichoso virus. Y mira, ha salido Euskadi, ha salido Urkullu. Un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco ha puesto en marcha un estudio, atención, para detectar personas con COVID usando perros. Esto ya se comentó durante el confinamiento, pero el rastro por donde pueden descubrir quién es positivo y quién no, eso tiene gracia o tiene interés. Radio Bilbao, José Manuel Navarro, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se va a poder diagnosticar a las personas contagiadas con este sistema? A ver. Bueno, a ver, lo que buscan los investigadores son muestras de sudor de personas que se hayan hecho un test en las últimas 48 horas, da igual que sea positivo o negativo, y que quieran colaborar con el proyecto. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Tiene que llamar al 675-854-415, 675-854-415, y decir que quieren participar en el estudio. A partir de ahí, se le manda un kit a lo largo de la tarde para tomarse muestras de sudor a la mañana siguiente. Sudor que no hace falta ponerse a hacer abdominales en casa, ¿eh? Basta con una cosa tan sencilla como no haberse duchado todavía, como nos cuenta Hugo Mayor, que es uno de los investigadores del proyecto. Y mañana a primera hora tendría que, antes de ducharse, ponerse esas gasas debajo de las axilas para que reabsorbiesen el sudor, rellenar un formulario muy sencillo online que le mandaríamos también el enlace, y pasaríamos a primera hora de la mañana, una vez que ya se haya recogido las muestras, a por ese pack. Le pediríamos que dejase en el felpudo, cerrase la puerta de casa para no tener contacto. Esas muestras, antes de ir a los perros, van al laboratorio para estudiar su composición química. ¿Por qué? Porque el objetivo del trabajo no es solamente que los perros detecten a los contagiados, sino demostrar que hay componentes en el sudor de los positivos distinto del de los negativos, es decir, que el COVID se huele. Oye, ¿y cómo les han adiestrado exactamente a los perros? ¿Ha habido algún proceso especial ahí de aprendizaje o qué? Bueno, ahora mismo. ¿Como lo de las drogas? O, El proceso es un poco distinto según cada perro. O sea, por ejemplo, algunos ya están en fase de aprender a detectar el virus. Uh-huh. Por ejemplo, Ur, que era un border collie que nos enseñaron ayer, le han puesto una hilera de recipientes oscuros. Están todos vacíos, menos uno, que lleva un bote con sudor. Y lo que hacen es una especie de cribado por olfato. Le ponen a oler hasta que detecten el recipiente donde está el sudor. ¿Cuál es el problema de eso? Que nos lo ha explicado su adiestrador, Josu Méndez, que no es lo mismo hacer eso con muestras de laboratorio que en la realidad. Pero ya viene la parte más importante o más difícil para el trabajo del perro, el trabajo real sobre personas, ¿vale? No es lo mismo un punto a punto en el cual tenemos la sustancia aislada, incluso cuando sea muestra real sobre gasa, sobre algodón, no es lo mismo que trabajar en un evento o aquí mismo que me lleváis desodorantes, me lleváis colonias y hay 100.000 complicaciones más para el perro. A la larga eso no debería ser un error, una complicación si el trabajo de laboratorio está bien hecho. Hay otros, como Gudari, que están en una fase de memorizar el olor. A estos segundos, es ese clic que estamos oyendo ahora de fondo, se les da a oler el sudor y se les da comida mientras huelen eso, para que asocien que eso significa premio. Y eso es lo más importante, que las muestras de sudor de cada persona positiva permitan a los perros generalizar e identificar el componente común a todos los sudores, que es estar contagiado. Muy bien. Que la parte importante no es llenar los espacios públicos de perros detectores de COVID, sino demostrar que el COVID huele a una sustancia concreta y que esa sustancia podemos trabajar los perros. Y que la sustancia que saquemos del laboratorio, ese pseudo, ese cebo, nos va a permitir generalizar a muestras reales. Para generalizar, los investigadores buscan unas 200 muestras de sudor y de momento tienen poco más de 30, así que hay que darle un poco de apretón, Carlas. Muy bien, estaremos pendientes. Un abrazo. Hasta luego. Oye, por cierto, a medida que avanza el proceso de vacunación y descienden los datos de contagios, con broncas y todo entre medias, pero bueno, que van descendiendo, y de fallecimientos también, pues es obvio que nos fijemos más en las consecuencias económicas de la pandemia. Ahí van a resultar, hay que repetirlo, van a resultar decisivos los fondos europeos, los llamados fondos Next Generation, que contemplan una inversión de 750.000 millones de euros. Vale, en el caso de España, por recordar elementos fundamentales, destinatarios, la educación, la digitalización y la transformación ecológica. Me quiero detener en esto, porque hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Y dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues lo siguiente. ¿Qué planes tiene España para promover el uso de la bici como medio de transporte sostenible? Julio Guerra.
¿Les ha llamado la atención alguna vez en un viaje a otras ciudades europeas cómo la implantación del uso de la bici es mayor allí que en su ciudad? Hay más aparcamientos, más carriles bici, más bicicletas compartidas, ¿pero es solo una sensación? Es una percepción, pero también es una realidad. Aunque tenemos algunas ciudades, como pueden ser Barcelona, Valencia, que quizás se podrían situar en una media de cuota modal más europea, en términos generales estamos muy por detrás, tanto en infraestructura como en cuota modal. Esa cuota modal se refiere al porcentaje de viajeros que utilizan un medio de transporte, es decir, el porcentaje de personas que se mueven en bici en nuestro país es bajo. Lo cuenta Laura Vergara, presidenta de la Asociación Con Bici. Fomentar el uso de este medio de transporte sostenible resulta prioritario, nos explica, y es algo que se refleja también en los planes de los fondos europeos de recuperación tras la crisis del COVID, los fondos Next Generation. ¿Qué plantea España aquí? Ha incluido la definición de la estrategia total de la bicicleta como una reforma y además un paquete de más de 3.000 millones de euros en el que se incluye la aplicación de zonas de bajas emisiones, el apoyo al transporte público y todo lo que tiene que ver con la movilidad ciclista. Esto es una buena noticia y es una buena noticia reciente. El Parlamento Europeo puso en marcha la hoja de ruta para la bicicleta hace ya más de 5 años, un documento muy importante que aún sigue vigente, nos explica esta asociación de ciclistas, pero que ha evolucionado en este tiempo con objetivos más ambiciosos. Y es que un futuro cero emisiones pasa sin duda por el uso de la bicicleta, que no solo no contamina, sino que también supone una vida más saludable. Ser Europa, en colaboración con el Parlamento Europeo. Bueno, y ahora poneos firmes porque os cambio la bicicleta por una sonda espacial. Bueno, por dos concretamente. Dos sondas que la NASA ha anunciado que va a enviar a Venus para analizar la atmósfera, el lugar donde un equipo de científicos norteamericanos y europeos también detectó hace nada, apenas unos meses, detectó fosfina, que es un gas que indica que podría haber allí microbios flotando entre las nubes. Javier Gregorio, buenas tardes. Hola, amigo. Buenas tardes, ¿cómo Carles? Estás? A ver, Venus está de moda porque dicen los que sabéis esto, que tal vez allí puedan encontrarse las primeras pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Sí, las estamos buscando en Marte desde hace muchísimos años. Está allí el Perseverance, que acaba de cumplir 100 años, perdón, 100 soles, 100 días marcianos, no 100 años. Y en el último año esta posibilidad de fosfina, que una de las causas puede ser que esté allí esa fosfina, esa actividad biológica de microbios, aunque hay otras causas posibles, uh-huh. Es decir, que hay una cierta polémica entre los científicos, pero claro, hay que ir allí, hay que buscar esa fosfina, hay que encontrar a esos posibles microbios, y es lo que va a hacer esta nave Da Vinci, que va a costar 500 millones de dólares y que va a ser lanzada pues en apenas 7 años y que va a estudiar la atmósfera de este planeta, que es un auténtico infierno, es decir, que viajar hasta allí. Yo creo que lleguen a 480 grados, ¿no? Sí, 500 grados, la superficie de Venus, fíjate que es suficiente para fundir el plomo en la superficie de Venus. Y además hay nubes, hay lluvia de ácido sulfúrico, ¿no?, en vez de agua, con lo cual también la cosa tiene su aquel. Y bueno, esta nave no va a estar sola, va a ir otra también, un poco más tarde, 2 años más tarde, que va a estudiar lo que es la geología marciana, pero desde luego es una apuesta muy importante de la NASA, 1.000 millones de dólares. Carlos Briones, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos Briones es investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología y hablamos con él hace unos meses tras la publicación de su libro Estamos Solos. Vuelvo con la pregunta, ¿estamos solos? Es decir, ¿tú personalmente crees que pueden hallarse rastros de vida en Venus o no? Bueno, la pregunta sigue estando en la actualidad, ¿verdad? Porque seguimos buscando vida fuera de la Tierra. Efectivamente, como decíamos antes, Marte es el planeta de moda, pero a Venus no hay que olvidarlo. Venus era un planeta habitable hace unos 4.000 millones de años, igual hasta hace 2.000 millones de años. Es decir, durante la mitad de su existencia, Venus ha podido tener agua líquida en su superficie. Y, por tanto, un planeta que se parece mucho a la Tierra y estaba dentro de la zona de habitabilidad, nada impide que surgiera la vida en Venus, tal como surgió en la Tierra. Otra cosa es que haya podido permanecer allí, porque ese efecto invernadero pues lo ha convertido en un infierno, ¿no? ¿Y cómo dos planetas que, en fin, a priori empezaron su evolución de forma tan parecida, la Tierra y Venus, están ahora tan alejados, presentan aspectos tan diferentes? Efectivamente, porque además son prácticamente iguales en tamaño, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de que Venus esté más cerca del Sol ha jugado en contra suya.
y tiene un vulcanismo muy muy exagerado que ha echado a la atmósfera grandes cantidades de CO2. La atmósfera de Venus es muchísimo más densa que la de la Tierra y en un 96% es CO2. Entonces, imaginad, el efecto invernadero allí es brutal. Y ese efecto invernadero es el que ha hecho que, bueno, pues que la superficie se haya convertido en inhabitable. Precisamente estas dos misiones de las que hablábamos, Veritas y Da Vinci, que acaban de ser aprobadas por la NASA, van a ayudar a saber por qué se convirtió en un planeta tan diferente a como es la Tierra ahora mismo. Y si nos despistamos, le voy a hacer la pregunta más directa. ¿La Tierra podrá ser en un futuro que nosotros ya no conoceremos Venus? Bueno, afortunadamente yo creo que no, porque por mucho efecto invernadero que produzcamos los humanos, que lo estamos haciendo rematadamente mal, no hay que olvidarlo, y estamos produciendo un cambio climático de condiciones sí. y de consecuencias inimaginables, pero no puede ser tan marcado como el que ha ocurrido en Venus, porque las causas son geológicas y bueno, pues la composición de la atmósfera es radicalmente distinta. Sí, en esta, no creo que nos convertamos en Venus. En esta carrera por encontrar vida extraterrestre, que llevamos muchos años, ¿cuál cree que va a ser el candidato que se va a adelantar? ¿Marte, vida marciana o vida venusiana? Bueno, y hay más posibles ganadores sí, Europa, en la carrera. Sí. Vida europana, o sea, sí. enceladana, si existe sí. el adjetivo. Hombre, claro, también depende de con qué intensidad lo busques, ¿no? Porque en Marte realmente están llegando muchas naves de todos los tipos, tanto orbitadores como landers, como rovers. Y bueno, Venus en particular es muy interesante y se ha propuesto que podía haber vida en las capas intermedias de su atmósfera, uh-huh. aunque ese descubrimiento del fosfano está prácticamente, digamos, condenado al olvido ya, porque se ha demostrado que no existía o que al menos no existía fosfano en tantas cantidades como habían dicho en el artículo original. Pero Venus sigue siendo un muy buen candidato, entonces hay que ir más a menudo y estas dos misiones, que son muy complementarias, van a ayudar. Mi apuesta sería más a favor de Marte que de Venus, pero todavía más a favor de Europa o Encelado, porque en esos satélites de los gigantes de gas hay mucha agua líquida en la actualidad. Me quedo como titular de la entrevista con esta frase, hay que ir más a menudo a Venus. Estaba pensando que viajar sí. más. Si nuestros abuelos levantasen la cabeza... está muy bien. Carlos Briones, muchísimas gracias, como siempre. Un placer estar con vosotros una vez más. Un abrazo, Javier, cuídate mucho, amigo. Hasta la próxima. ¿Qué dices, Juanjo? ¿Qué dices? Yo soy más de ir a Venus que de ir a Marte. Marte es el dios de la guerra y Venus es el del amor, y aunque sea en un barco hay que... Eso es, a Venus se puede llegar en un barco. Yo recomendaría, tú eres más de ir a Cádiz, ¿no? También, fundamentalmente. Lo que recomendaría que para el viaje a Venus utilizaran astronautas de ESIS, Antonio Yélamo, por ejemplo, sería un buen astronauta, porque están acostumbrados a esas temperaturas. Mira, hemos abierto hoy la ventana escuchando una canción de Diego El Cigala con el debate que hemos tenido a propósito de Picasso. Y vamos a cerrar esta primera hora con Paco de Lucía. Porque cada día que se asoma Juanjo Téllez a la ventana, y lo hace de vez en cuando, nos recuerde que hay una historia pendiente en un campanario, con un párroco, un movimiento. Venga, última hora. Javier Ortega, el empresario que lleva a cabo la iniciativa de que la música de Paco, esta en concreto, suene en el campanario de su ciudad natal, de la Iglesia de la Palma de Algeciras, el obispo se ha negado a ello y el último capítulo es que ha terminado por recurrir al Papa. Le han mandado un escrito al Papa, pues espero que Bergoglio sea más melómano que el obispo Sornosa y atienda, nunca mejor dicho, sus oraciones. ¿Tiene algún tango? Porque a lo mejor por el tango le podemos entrar al Papa. Bueno, yo solo quiero caminar. Ah, bueno, tenga tango flamenco. Pensaba que era tango argentino, no tiene Paco. ¿Cuándo le ha enviado la carta al Papa? Qué fuerte. Hace dos o tres días. Sí, bueno, la ha canalizado también a la conferencia episcopal, etcétera, etcétera. Ha intentado negociar con el obispo. En fin, está. Yo creo que a ese hombre hay que ficharlo desde la OID o desde el Ministerio de Exteriores, porque es un gran diplomático. Pues yo creo que el Papa responderá, fíjate. Sí. Creo que responderá. Lo que no sé es cómo. Sí. Lo que es raro que en la Sagrada Familia pueda sonar música popular o música sacra, que en Málaga, en muchas otras iglesias lo haga, y en la iglesia de la Palma del pueblo natal de Paco consejo, de Lucía no suena eso. Es como consejo responderá tocando las palmas. O sea, sí. Sin duda. Juanjo Téllez, un abrazo, amigo. Ya, un abrazo. Cuídate mucho, hasta la próxima. Igualmente. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.